Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os quiero enseñar el primer regalo que me han hecho desde un canal de YouTube. Bueno, el segundo porque Maribel me mandó servilletas. Este es un álbum que me ha hecho Mercedes Piqueras, la libélula Scrap DIY. Y os dejaré el enlace a su canal porque allí lo enseña. Y si os animáis, pedidle que os haga el tutorial porque es súper bonito. Cómo ella trabaja, hace unas portadas que son, por lo menos para mi gusto, preciosas. Y nada, os enseño así un poquito rápido y luego os enseño los papeles que he recibido, algunos troquelillos y cosas así. En el lomo encontramos unos colgantitos y unas puntillas preciosas, una llavecita, una libélula, un tassel hecho con los papeles de la colección. Y ella utiliza Geltex, ya me he comprado porque me lo ha pegado. Es un material que es papel, pero imita muy bien los foros de los libros antiguos. Chulísimo. Entonces, ata con un lacito. Aquí esquineras, detalles todo de la colección, con el splatter que yo no sé usar, pero ella lo usa un montón y le queda súper bonito para darle luminosidad al proyecto. Y tenemos aquí, pues eso, encaje, tarjetas de la colección, de los papeles son de Craft Smith, que le gustan un montón a ella. Aquí me mandó una cartita, un troquelado con goma Eva, foam, cartulina dorada, ha cogido exactamente lo que a mí me gusta, mucho dorado, rosa oscuro, negro, ¿vale? Tarjetas, me lo ha dejado bastante libre de decoración para que yo le ponga ya pues mi toque cuando le ponga las fotos. Y esto es, pues eso, un regalo precioso que le agradezco un montón. La verdad es que hace mucha ilusión recibirlo porque no lo esperas y que la gente pues piense en ti, pues es súper chulo. Que piense bien. Vale. También gracias a ella, o por su culpa, que me ha hablado de esta colección en concreto de Ave Studio, que se llama In Wonderland. Aunque no va de Alicia, ¿vale? Pero el sí que es el naipe y tal. Está ambientada en Inglaterra y son 8 papeles más una hoja de recortables a doble cara, un gramaje fantástico, 240 gramos, y es un estilo muy vintage. Yo le daría un toque steampunk brutal, le daré, porque pienso hacer, pues veis aquí, 3 colecciones distintas. Porque ya sabéis que la ansia, tú empiezas a ver las páginas, ves los diseños y te enamoras. Esto es diseñado por Aga Baraniak. No la conozco, pero la verdad es que a mí me ha encantado. También hay sellos y hay más cositas de este tipo de estilo. Y voy a enseñar los papeles, porque si os los encontráis, pues por lo menos ver cómo son por dentro, que es lo que siempre nos pasa, que a veces hasta que no los recibes no sabes si realmente estás comprando lo que querías. Como os decía, esta colección se llama In Wonderland y los diseños incluyen brocados, cosidos, desgastados, pájaros, flores, Londres, edificios, tarjetas antiguas, flor de lis y alguna que otra mariposa. Esta colección se llama Take Me There, Llévame Allí, y tiene puertas, relojes, tiene una página, la de bonus es con fotos antiguas de personas, aldabas, paredes ajadas, edificios, letras, tarjetitas, y también tiene unos ciertos tonos azul verdoso.
Esta tercera colección se llama Dreamland, Tierra Soñada o Tierra de Sueños, y tiene flores, plumas, llaves, algún reloj, mariposas. Esta es la que más me gusta de los tres. También tiene chevron, engranajes y los tonos, aparte del negro, gris y crema, tienen un cierto rosa, no sé si rosa salmón o algo así. O rosa palo, es clarito. Os quiero también enseñar esta colección de DCWW, que es de Halloween, y que a mí me da igual que sea de Halloween, me encanta. Tiene detalles en foil plateado y calaveras, arañas, calabazas, lo típico de Halloween, pero como yo soy un poquito gótica en mi interior, pues me vale. Espero que os guste porque yo no la conocía. Son 32 hojas y son dos de cada diseño. Y son a doble cara. Y en una línea parecida, pues me he comprado también esta colección de DCWW que se llama Dark Fairy Tale, como se diga, que viene a ser como cuento de hadas sombrío, oscuro o algo así. Y son también 32 páginas a doble cara con glitter negro. Y es basado un poquito en los cuentos, súper oscura y súper darks.
Ahora voy a dejaros algunas fotos de sellos, troqueles y algún otro material que he ido recibiendo en estas semanas, meses. Y lo voy a hacer así porque es mucho, tengo muchísimo por enseñaros y es imposible. Parece que los hauls no os gustan mucho en mi canal, así que tampoco voy a troquelarlos ni sellarlos. Pero sí que, como voy a utilizarlos en los proyectos que vienen, que es lo que me suele pasar, que me espero mucho para hacer el proyecto y cuando lo enseño, pues ya no está disponible. Entonces me sabe mal. Entonces voy a dejarlos los que pueda y bueno, si os apetece, pues ya sabéis que podéis comprarlos. Si os dejo algo de Amazon, os recuerdo que no sé si todo el mundo lo sabe, pero son enlaces patrocinados. Si los compráis sin que os cueste nada a vosotros, a mí me entran unos céntimos, que eso siempre viene bien. Y también os quiero animar a compartir el vídeo porque compro cosas chulas. Entonces, a veces compro cosas que veo en otros sitios de otras youtubers, amigas y no amigas, pero me gusta compartirlo y bueno, luego me sabe mal eso lo que os comentaba, que no, que alguno luego me preguntáis y ya no está disponible. Entonces, bueno, pues aquí vais viendo un poquito todas las cosas locas que me voy comprando. Tengo muchísimo más papeles, ya también rollo moderno. Entonces, bueno, si este vídeo tiene buena acogida, pues ya sabéis que en breve os pongo otro. Que además ahora vienen dentro de nada las rebajas. O sea que hay que estar, por lo menos en España. Así que hay que estar ahí, al lío. Este abecedario es la copia del Gothic de Sixit, que es Big Z. El original también lo tengo, os lo enseñé por Facebook, creo. Así que, y además a muy, muy buen precio. O sea que espero que lo tengáis todos. Y si no, este también está muy bien. El tamaño es similar, no hay pequeñas diferencias, pero vamos. Porque este, o sea, el de Big Z es menos intrincado porque cuesta más cortar el cartón. Thank you.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí un haul un poco variado, con algunos papeles, sobre todo que os quería enseñar, también algunos sellos y troqueles, y alguna cosita más de decorar. Si este vídeo lo ve mucha gente, quiere decir que queréis más. Y si no, pues el siguiente vídeo, que será un tutorial. Muchas gracias y hasta muy pronto. Adiós.